Pues me parece genial porque uno puede ganar metas con el ahorro, puede llegar a hacer metas geniales, como llegar, puede tener su propia casa un día con el ahorramiento. Todo eso es importante para la vida. He aprendido que, digamos, es muy bonito porque uno puede ahorrar y esa plata después la podemos usar para cuando vamos al colegio o así. ¿Y le gustaría seguir ahorrando? Sí. ¿Y para qué ahorras? Para tener plata y... ¿Para comprarse algo que quiere? Bueno. Sí, para comprar algo que quiera. Muy bien, porque así aprendemos a ahorrar nuestra plata y cuando ya queremos sacarla ya nos podemos comprar muchas cosas en la escuela y también sabemos cómo ahorrar y así poder comprarse luego algo que usted quiera. Sí. Ahorrar para mí significa como ya darle plata a la escuela de Santa Rosa para las fiestas de cooperativa de Copecay y me siento muy feliz. ¿Y ahorraste bastante plata? Bueno, sí. Aprendo siempre a convivir y lo que más me gusta es que uno aprende más y disfruta porque uno normalmente nunca ha sentido tanto nervio de estar en algo y feliz al mismo tiempo. Y aprendiste a ahorrar mucho. Sí. Esas son expresiones de algunos de los estudiantes y asociados a COPECAY, la cooperativa estudiantil de la Escuela de Santa Rosa Río Nuevo en Pérez Celedón. Muy lindo, la verdad. Me gusta mucho estar aquí. Lo disfruto, sí, bien. ¿Qué ha aprendido el cooperativismo? De ahí a orar también y a muchas cosas más. Y como presidente de la cooperativa, ¿qué han hecho ustedes? Y reuniones y hemos invitado personas a que ahorren. Este miércoles se llevó a cabo la primera asamblea general, donde forman parte más de la mitad de los alumnos de este centro educativo. Estamos celebrando la primera asamblea ordinaria de nuestra cooperativa COPECAY. A nivel nacional, en el mes de abril, se debería estar celebrando la primera asamblea. Nosotros la celebramos en mayo, debido a que nuestra escuela de Santa Rosa estuvo muy de lleno de la inauguración de la Semana del Cooperativismo, entonces no tuvimos mucho tiempo para organizarla. Entonces, de parte de doña Lady Amador, nos dio pues más tiempo para poder hacer la asamblea el día de hoy y nos sentimos sumamente pues complacidos de tener a tantos socios. También hoy contamos con la presencia del Mercadito de Río Nuevo, un proyecto que tiene la Asociación de Desarrollo y que hoy tenemos a nuestro alrededor varios stands con diversos productos que son de acá de mujeres y de caballeros que tienen su emprendimiento por medio del Mercadito de Río Nuevo. ¿Cuántos chicos forman parte de esta cooperativa estudiantil? En este momento, de los 186 estudiantes, tenemos 101 estudiantes que son socios de nuestra cooperativa y 15 del personal docente y administrativo. ¿Qué beneficios trae una cooperativa estudiantil? Bueno, para en el caso de los niños, fomentar en ellos el ahorro, ¿verdad? Siempre es importante en este caso que ellos tengan la idea de que nuestra cooperativa es un ente importante para ahorrar esa monedita que le dan en la casa y que de alguna u otra manera tengan un lugar donde poner ese dinerito que en algún momento causa intereses, capital y toda esta cosa. Y pues para nosotros como personal docente hasta también nos ahorra de no ir hasta una cooperativa del centro porque tenemos nuestra cooperativa directamente acá en nuestra institución. Y es que este tipo de cooperativas son apoyadas por la Unión de Cooperativas del Sur. Ahí queda algo claro, dependemos mucho del director de la institución y dependemos del maestro recargo y de sus compañeros de apoyo. Entonces aquí en esta asamblea que estamos hoy de COPECAY, que ha demostrado de que hay claridad en lo que se quiere hacer, hay claridad con los profesores y hay claridad con el recargo, que hay que trabajar y darle más conocimiento del cooperativismo a esos estudiantes. Desde ahí vamos ganando, pero cuando hemos llegado a colegios que ni al director le interesa, que no, lo que está es el código y el recargo, y eso no, eso es lo que queremos, es que todos se involucren desde el manejo, desde la escuela, colegio, y de ahí nosotros ver cómo logramos insertar a los cooperativistas a las cooperativas ya formadas.
Bueno, eso es importante, es un paso, y lo que me decía la directora del centro educativo, son muchos, más de la mitad de los estudiantes que ya forman parte en un primer año de esta cooperativa. Sí, correcto. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir motivando. La Unión tiene que venir aquí, dar sus talleres, dar sus campamentos, que ellos vayan motivando, pero enseñarlos a que realmente el cooperativismo es eso que ocupamos a futuro. En esta escuela esperan que cada día más estudiantes sean cooperativistas.